Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, vamos a continuar con el libro de La maga Morgana y la falsa Ginebra. Vamos a iniciar el capítulo 2, que se llama La reina velada. Bueno, La reina velada. El hedor de la inmundicia lo despertó cuando el día estaba ya avanzado. Sir Bertolaí abrió los ojos con la boca pastosa y la razón aturdida por el vino rancio. Algo rozó sus pies y se embarró, buscando la empañadura de su acero. Los viejos instintos de la guerra seguían ahí, respondiendo ante un posible lance. Pero su cabeza protestó con dolorosas punzadas. Había pasado la noche en un montón de heno podrido, en una porqueriza ruinosa. Los gorrinos olisqueaban sus pies descalzos, considerando si podrían servir de alimento. Una patada en el hocico al que tenía más cerca bastó para que todos se alejaran chillando. Sabía de un porquero borracho que fue devorado por sus propios cerdos, y a juzgar por su manga raída, bien podría haber tenido su mismo final. Ignoraba cómo había acabado ahí. Recordaba haber acudido a una taberna de las afueras de Hereford para gastarse en bebidas y mujeres las ganancias de su último encargo. Una muchacha lo atendió con palabras melosas. Espoleado por un súbito temor, se llevó las manos a su justillo, buscando la bolsita de cuero cosida en su interior. Ni una moneda quedaba ahí. Trató de ponerse en pie para ir en busca de esa furcia y arrancar la piel a tiras, pero descubrió su calzón empapado. La edad estaba haciendo estragos en él. Últimamente se orinaba encima como una criatura de pecho. Vencido por la adversidad, se dejó caer de nuevo sobre el heno putrefacto. Rememoró con amargura sus días de juventud, cuando sus grandiosas hazañas causaban admiración por doquier. Siempre fiel al servicio del rey Nentres, ganó fama, tierras y prestigio a pares iguales. Todos hablaban de Sir Bertolaí, el rojo, el más diestro caballero de las islas. Pocos osaban medirse con su espada y muchas nobles doncellas se rendían a sus abrazos. Incluso cuando sus barbas se tiñeron de gris y comenzaron a llamarlo Bertolaí el viejo, seguía inspirando respeto
y elogios a su paso. Ahora, desposeído de tierras y de su honra, se ganaba la vida a duras penas, vendiendo su espada a causas turbias o reclamando deudas a pobres desgraciados. Ni su habilidad ni su fuerza eran las de antes. Sus brazos se resentían, sus viejos huesos crujían. A veces no podía sostener su acero sin que le temblara la mano. Tal vez hubiera sido mejor que los puercos lo hubieran devorado y hubieran puesto fin a su miserable existencia. Se preguntó, ¿qué diría el rey Nentres al saber que su fiel Bertolaí había terminado sus días entre mugrientos marranos? ¿Encargaría un bardo que recordara sus gestas o se encogería de hombros indiferente a su destino aciago? En verdad, Nentres de Garlot jamás habría cuestionado que se tomara la justicia por su mano, cuando aquel maldito caballero borracho del rey Leodegrance se atrevió a cortejar a su dama, a atravesarlo limpiamente con su filo, fue piadoso, sin duda más de lo que merecía. Qué distinto hubiera sido el devenir del gran caballero Bertolaí si en ese momento hubiera sido Nentres y no Arturo a quien prestaba servicio su espada. Aquel muchacho medio imberbe lo vendió como un perro a Leodegrance, con tal de no ofenderlo en vísperas de los esponsales con su hija. Ese malnacido que se había proclamado rey de todos los anglos era el culpable de sus infortunios. De haber conocido antes su ingratitud, hubiera permitido que aquellos conspiradores se llevaran a su prometida, Ginebra, al mismo infierno. Bertolaí el viejo había salvado la vida a la reina, mas todo cuanto recibió a cambio fueron unas parcas palabras de gratitud. Bien podría la gentil doncella haber intercedido por Salvador ante su padre o su esposo, pero resultó ser tan ingrata como ellos. Bertolaí respiró profundamente, envenenado por la ira, y cerró los ojos con el anhelo de una venganza que sabía imposible. De nuevo cayó dormido. Esta vez tuvo un sueño. Un ave de mal agüero revoloteaba por encima de su cabeza, como si supiera que su hora de echar cuentas con Dios estaba próxima. Temiendo que quisiera devorarlo, sacudió la mano en un torpe afán por alejarla, pero el cuervo no pretendía alimentarse de su carne, sino que se acercó a su oído y le habló así: «Elegisteis mal, gran Bertolaí. Vuestro lugar estaba junto a aquellos que conspiraban contra Leodegrance, mas no es tarde para enmendarse. Todavía podéis recuperar la gloria de antaño». «¿Cómo podría suceder tal cosa?», preguntó el viejo caballero con el ánimo agriado por el desaliento. «Lavad vuestro cuerpo, procuraos buenas ropas y un caballo, pues debéis convertiros en paladín de una gran dama». Bertolaí rió con desdén. «No imagino qué gran dama querría tener a su lado a un campeón decrépito». «Ginebre», sostuvo el cuervo,
rescatarla de su injusto cautiverio y conducirla a Camelot, escoltada por un espléndido séquito. Jurad al rey Arturo que ella es la legítima heredera de Leodegrance y la sentaréis a su lado en el trono de los anglos. La legítima heredera, ¿quién creería tal cosa? Solo soy un viejo despojo caído en la infamia. Los nobles de Camelers defenderán su causa. No podréis contar con un séquito más digno ni más fiel. Cuando contemplen a Ginebre con sus ojos, no podrán creer que se hallan ante la legítima Ginebra y que aquella que se siente en el trono es una vil impostora. Os seguirán sin dudarlo y prestarán solemne juramento de que esto es tan cierto como el sol. Y cuando Ginebre recupere el lugar que por sus desdichas merece, solicitará vuestro perdón y podréis permanecer en la corte reparada vuestra honra y devueltas todas vuestras posesiones. Pese a sus muchas reticencias, Bertolaí se sintió tentado por la idea. Al fin y al cabo, ¿qué podía perder por intentarlo? En la oscuridad de su celda, Ginebre despertó de un extraño sueño. Un cuervo le había asegurado que sus días de encierro estaban próximos a su fin. Confiad en el caballero que os vendrá a visitar, pues os regalará un reino, había dicho el ave. Desconcertada por la visión, Ginebre se incorporó en su lecho, que no era más que un duro catre apenas aliviado con un cobertor de lino y paja prensada. Los inviernos eran eternos en ese pequeño convento aislado del resto del mundo, en la isla de Cervajé. Siempre azotada por los vientos del norte, las escasas monjas que compartían con ella el rigor de su existencia, habían llegado ahí buscando penitencia por terribles pecados del pasado. Se refugiaban en la austeridad y el frío, tal y como otras, se fustigaban la espalda desnuda esperando obtener así la expiación divina. Ella cumplía otra clase de condena. Sé fruto del pecado cometido por otro. A veces, cuando se miraba a sí misma, sentía repugnancia al recordar que había sido engendrada en un acto perverso. Llevaba la sangre de un rey que a ojos de sus súbditos había sido bueno y justo, pero que, llevado por la lujuria, abusó de su poder para seducir a la esposa de su más fiel servidor. Ginebre pudo presenciarlo con sus propios ojos. Morgana, el hada, se lo mostró con su magia en las llamas, y aquella visión la perseguiría hasta el fin de los días. De nada le había servido el arrepentimiento del rey, o que durante su niñez tratara de compensar su error con regalos y halagos, haciéndola su ahijada y otorgándole la misma esmerada ocasión que había brindado a su legítima hija Ginebra.
Leodegrance expiró mientras ella permanecía encerrada en aquel gélido convento y se llevó su secreto a la tumba. Ni siquiera ante las puertas de la muerte tuvo la valentía de confesar su pecado ante su corte, de modo que jamás reconoció que ella era tan hija suya como Ginebra. Su fiel servidor, Cleodalis, no tardó en seguirlo al otro mundo, tal y como acompañó sus pasos en vida. Ahora que Ginebra conocía lo ocurrido, no podía sino despreciar aquel que durante mucho tiempo amó como a su verdadero padre. El cornudo senescal Cleodalis, tan pusilánime como complaciente, comprendía la ira de los parientes de su madre al saber que se negó a defender su honor por no enfrentarse a su rey. Sacrificó su propia dignidad y la de su esposa por una malentendida prueba de lealtad, confundiendo devoción con servilismo, y la venganza que él despreció, otros hubieron de emprenderla. Lamentablemente, la conjura fracasó, y ella fue condenada por tratar de reparar la humillación de su madre. Si en verdad existía un Dios, éste no podía permitir que pasara el resto de su vida en aquel rincón inhóspito, purgando la vileza de un hombre que ya había dejado el mundo y que seguramente debía de estar ardiendo en el infierno por su ultraje. Sus ojos se quedaron fijos en la llama que alumbraba su austero cuarto, desprovisto de ventana, muebles u ornamentación. La vela de la noche todavía no se había consumido. Aún restaba tiempo para el rezo de laudes. Todo permanecía en silencio, tan solo roto por el sempiterno silbido del viento y el doloroso lamento de las olas en las rompientes. El resto de las monjas y novicias debían dormir en sus celdas, pero le pareció que alguna de ellas deambulaba por el húmedo claustro. Incapaz de conciliar el sueño, atenazada por el frío y dolorida por los sabañones, Ginebra se abrigó con un manto raído, tomó el candil y abrió la puerta. El cirio cayó de sus manos al encontrarse en el umbral con la figura embozada de un hombre de gran envergadura. Antes de que pudiera dar la voz de alarma, el intruso le tapó la boca, la empujó dentro de la alcoba y cerró la puerta tras de sí. «No temáis, mi señora, no vengo a haceros daño, sino a liberaros de vuestro cautiverio», anunció en susurros el embozado, con un acento cerrado propio de las tierras altas. Un barquero aguarda en la playa mi regreso. Pronto estaréis lejos de esta isla de regreso con vuestra familia. Bajo la titilante llama de la vela caída, Ginebra contempló los rasgos del desconocido que había irrumpido en su celda.
reconoció el rostro curtido por las cicatrices de muchas batallas, pero todavía gallardo y decidido, que no había perdido la plenitud de sus fuerzas. Su barba era más larga y descuidada de lo que recordaba, pero la fuerza de su mirada, propia de un hombre del norte, era la misma que una vez admirara en la corte de Carojais tiempo atrás. Sir Bertolaí, pasada la sorpresa inicial, Genibre montó en cólera al recordar el papel de aquel caballero en la conjura contra el rey Lodegrance. ¿Cómo os atrevéis a presentaros ante mí después de lo que hicisteis? Nuestra empresa hubiera triunfado si no hubiera sido por vuestra desacertada intervención. Ese acero vuestro cegó la vida de 9 de mis parientes. ¿Qué esperáis encontrar en esta celda sino odio y desprecio? Espero encontrar vuestro perdón y el de vuestros deudos, respondió él, aceptando la culpa, y también una enmienda tan elevada que compensará todo agravio pasado y hará que el rey Ledogrance se revuelva en su sepulcro. Confundida, Genibre retrocedió un paso para observar mejor al recién llegado, considerando si aquel podría ser el paladín cuya llegada había augurado el cuervo. Sir Bertolaí estaba aseado y bien vestido, pese a su edad seguía siendo un hombre de armas imponente. He venido a serviros y aspiro a que me aceptéis como vuestro más fiel defensor, le urgió él, temiendo ser descubiertos. Os juro que de ahora en adelante protegeré vuestra vida con la mía. Para sellar su compromiso, tomó sus manos y las besó con fervor. Ha llegado la hora de que podáis vengaros, mi señora, sentenció Bertolaí. Por mi culpa, vuestro empeño fracasó. Ahora es mi deuda devolveros aquello que os arrebaté, el trono de los anglos. ¿Y cómo lograréis tal cosa? Dejadme que os vea. El caballero tomó la vela del suelo y acercó la luz a su rostro para observarla mejor. Se admiró al contemplar su semblante, su cabellera larga y rubia, su cuerpo esbelto. En cada uno de vuestros rasgos sois el reflejo perfecto de vuestra hermana. Tan grande es el parecido que diría que es cosa de magia. Incluso con estos hábitos de novicia, privada de todo lujo y granura, nadie puede discutir vuestra majestad. No hay duda de vuestro alto linaje, y me atrevería a decir que en este tiempo de cautiverio habéis crecido en belleza y altivez. Nadie, ni siquiera el mismo rey Arturo, pondría en duda que sois la verdadera Ginebra. Descubrirá el engaño cuando compruebe que carezco de la marca de nacimiento, que solo posee la legítima hija de Lodegrance, se lamentó Genibre. Con recato se abrió las ropas para mostrar al caballero su cintura. Ante su sorpresa, encontró en su piel la rosada señal en forma de corona que la distinguía de su media hermana. ¿Cómo es posible?, se admiró Genibre. Pellizcó la marca y comprobó que formaba parte de su piel. La misma magia nos ha unido esta noche, mi señora, y hará de vos una gran soberana, le aseguró Bertolaí. Y sé bien que seréis benévola y no olvidarás
a quien tanto os ayudó a llegar a tal dignidad. Ginebre asintió, aceptando el trato implícito. Su suerte había cambiado. Podía advertir en el aire la inminencia del espléndido futuro que los aguardaba a ambos. El día de la Candelaria amaneció inusualmente benévolo para tratarse de tiempos invernales. El viento soplaba del sur, hinchando los estandartes que enarbolaban con orgullo más de 50 jinetes vestidos con sus mejores galas, avanzando con estrépito por el camino empedrado que conducía a las murallas de Camelot. En sus pendones ondeaban emblemas de distintas casas, todas ellas pertenecientes al reino de Camelers. A la cabeza de tan regia comitiva, un hermoso palafrén de crines blancas y barda morada conducía a una misteriosa doncella que escondía su semblante bajo un velo. Sus ricos ropajes no podían ser más exquisitos. Vestía un hermosísimo brial bordado de oro y carmesí y cubría sus hombros con un manto de armiño. Entre sus pliegues colgaba su larga trenza, tan clara como el sol. La escoltaba de cerca un robusto caballero, embrazado su escudo a un lado y empuñando el pendón del leopardo con la mano diestra. Cuando se paró ante las puertas de la ciudad de Camelot, los soldados le abrieron paso sin preguntar su nombre, convencidos de estar dando la bienvenida a una dama del más alto linaje y a su digna corte. Al igual que todos los nobles de Camelot, Arturo y Ginebra acudieron al salón del trono para atender la inesperada visita. Ocuparon sus asientos tan intrigados como los demás por saber quién era aquella misteriosa doncella y qué motivo la traían hasta Camelot. Como siempre, Morgana se situó cerca de su hermano, vestida con sus usuales ropajes oscuros. Una cauta dicha ruborizaba sus mejillas. Notó Arturo como si ya estuviera al tanto de la pretensión de la comitiva. No pudo evitar preguntarse si, como en otras ocasiones, su hermana había sido capaz de anticipar el futuro a la usanza de su maestro Merlín. Una vez dispuesto el gran salón, encendidas las velas y extendidas las alfombras, el senescal Kay anunció la entrada de la recién llegada y de su ilustre hueste. Un silencio arrobado se extendió en la gran sala. Nobles caballeros, doncellas y sirvientes quedaron sin aliento al posar sus ojos sobre la digna figura velada. Cada uno de sus movimientos exhibía la elegancia de un cisne, desde la gentileza con la que aceptó la mano de su paladín hasta la suavidad de sus pasos al abrirse camino por la amplia estancia. Dios salve al rey Arturo y a su corte, saludó el caballero desprendiéndose del yelmo. Sumamente incómodo, Arturo se irguió en su trono a reconocerlo. Aquel hombre acusaba el paso del tiempo, pero recordaba bien ese rostro quebrado de nariz hundida, marcado por la arrogancia de las tierras altas. Tampoco había olvidado la ira con la que sus ojos fríos se posaron en él. Sir Bertolaí,
¡Qué inesperada visita! Contestó el rey e intercambió una mirada con Ginebra. Pese a lo presuroso de la audiencia, la reina se encontraba radiante. Había escogido una de sus más hermosas vestiduras, un brial inmaculado, como la nieve ricamente decorado en oro y plata, que ensalzaba sus cabellos dorados. Mantenía sus buenas maneras, mas Arturo advirtió que se hallaba tan inquieta como él, o tal vez más. Sin duda no había olvidado que aquel caballero de Garlot había matado a un caballero de su padre en vísperas de su boda. En un acto de piedad, Leodegrance finalmente decidió inductarlo, rebajando su pena al destierro. Sin embargo, su presencia ahí, en el corazón de Camelot, parecía alterar a su esposa más allá de lo razonable. No le faltaban motivos, solo un fin aciago podría explicar que se arriesgara a quebrantar su destierro. ¿Qué os ha llevado a arriesgar vuestra vida acudiendo a esta corte, Sir Bertolaí? ¿Y quién es la dignísima señora a la que ofrecéis escolta? Indagó Ginebra en un tono que rayaba lo incisivo, algo inusual en su talante. No era propio de ella tomar la iniciativa en tales asuntos, pensó Arturo. Le pareció que su esposa hacía gala de un poder de gobierno semejante al suyo, lo que le provocó una punzada inquietud. Lo que me trae a Camelot es un agravio, como no se conoce otro en este mundo, declaró con firmeza el viejo caballero, levantando una oleada de rumores, y una querella que me entristece presentar entre vos, pues mis palabras causarán aflicción y tristeza a todos los de vuestra corte. Aciago heraldo sois, pues, respondió Arturo, cada vez más inquieto. Por costumbre buscó la presencia de Merlín junto al trono, pero solo halló a Morgana. Hablad sin temor, pues nadie aquí os dañará, por muy doloroso que sea vuestro mensaje. No obstante, antes de exponer vuestra queja, sería adecuado saludar como merece a la dama a la que acompañás, cuyo nombre me placería conocer. Sir Bertolaí se volvió gentilmente hacia la doncella y ella sintió. Sus damas tomaron su velo y lo retiraron de su cabeza con gran reverencia. Cuando se halló del todo descubierta, su paladín la despertó, la presentó. Os saluda la reina Ginebra, legítima heredera del rey Leodegrance de Camelers. La noche que susurró el conjuro de ilusión sobre la durmiente Ginebra en la remota isla de Cervallé, Morgana no estuvo muy segura del alcance de su magia. Ahora, al contemplar su obra en toda su magnificencia, no pudo dejar de sentir una punzada de orgullo y vanidad por la perfección de su resultado. Ginebra se había levantado de su trono con las mejillas encendidas por la indignación y una cólera apenas contenida. Solo una vez la había visto perder las formas de aquella manera, recordó Morgana con satisfacción.
la mañana que descubrió que su primo Gralens y ella eran amantes. Ahora Ginebra se miraba a sí misma desde el atrio, y la semejanza era tan prodigiosa que algunas de sus damas se habían desvanecido, incapaz de comprender cómo su señora podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Los sacerdotes se santiguaban, convencidos de hallarse ante alguna clase de maleficio, y las miradas de los nobles de Camelot iban de una a otra Ginebra, buscando inútilmente una diferencia que no existía. Se diría que ambas se hallaban frente a un espejo, solo que nadie podía afirmar cuál era el reflejo y cuál la verdadera reina. Por un momento, Morgana se sintió compadecida de su hermano, que se esforzaba en vano por buscar una explicación a un fenómeno que desafiaba toda razón. Solo los más queridos caballeros de la reina, con Gawain a la cabeza, se habían llevado la mano a sus armas, convencidos de que se trataba de alguna clase de injuria o, peor aún, un maleficio. «Mi muy querido Arturo», dijo Ginebra, silenciando toda la algarabía del gran salón, «ha querido Dios en su gracia que la mayor de las infamias haya salido a la luz. Años llevo sufriendo una intriga maligna que a mí me ha llevado a vivir recluida en un convento, y a vos a tomar por esposa y a coronar a una vil impostora». Gritos de espanto se alzaron en la sala. Iracundo, Gawain hizo un ademán a su tío y rey para solicitar una protesta a tal insulto, pero Arturo alzó la mano, llamándolo a la calma. Sus sienes estaban perladas de sudor. A su lado, Morgana apenas podía reprimir su satisfacción. Había pensado en intervenir para hacer el parlamento de Ginebra más convincente, pero esta estaba soberbia en su actuación, tan perfecta que cualquier ayuda hubiera sido superflua. Este fiel caballero que tengo a mi lado, Sir Bertolaí, se ha expuesto a la muerte para devolverme a los nobles de Camelers, quienes gentilmente me ofrecieron auxilio y vestimenta, y por la lealtad que le debían a mi padre, se sintieron en el deber de acompañarme hasta aquí para desvelar la felonía, siguió explicando la recién llegada. Mas solo Bertolaí supo ver la verdad, que la noche en la que fui raptada, mi traicionera dama de compañía ocupó mi puesto, condenándome a su castigo. De nada me valieron las protestas, pues nadie dio crédito a mis palabras. «Disculpadme, mi señora, no os entiendo», inquirió Arturo cada vez más confuso. «¿De qué rapto habláis?» Morgana sonrió para sus adentros. Tendría que haberlo imaginado. Nadie había contado a Arturo lo cerca que estuvo de quedarse sin novia en el umbral de su desposorio. Era una cuestión espinosa. Revolvía un pasado que Leodegrance se había esforzado en enterrar. Así que por orden suya, todo lo referente a la conjura se mantuvo en estricto secreto. Doy fe de que lo que dice es cierto. Ginebra fue capturada poco antes de la boda. Dos caballeros la rescataron esa misma noche, susurró Morgana a su hermano, alimentando sus oídos con la fuerza de la verdad. Merlín me lo contó
en confidencia. Quiso evitarte una inútil preocupación. Ginebra no pudo escuchar esto. Estaba lívida y los labios le temblaban. Un gesto de lo más conveniente, pues cumplía con la actitud de un pecador que se enfrenta a un pecado. Veo que es mucho lo que os han ocultado, continuó diciendo Ginebra desde su puesto, reconfortada por su hueste. Eso demuestra la perfidia de la que ambos hemos sido víctimas. Doy gracias a Dios por su justicia divina y en busca de justicia eternal acudo a vos ahora para recuperar mi honor y mi heredad. Conmigo han viajado desde Camelert los más dignos nobles que os jurarán que solo yo soy la verdadera Ginebra, la legítima hija del rey Leodegrance. Arrojado por la duda, Arturo se volvió a la que hasta entonces había creído su legítima compañera, sin poder discernir la verdad. ¿Qué tenéis que responder ante esta querella, mi señora? Defendeos de esta acusación, pues si es cierto lo que defiende la doncella, os habréis merecido la muerte más que nadie en este mundo. El caballero Gawain se movía enloquecido de un lado para otro, incapaz de tolerar la duda en boca de su propio rey, desoyendo toda prudencia y despreciando los brazos que trataban de retenerlo, avanzó hacia la dama, que afirmaba haber sido injuriada, y le espetó: «Jurad por Dios que vuestra acusación a la reina es falsa. Jurad ahora, vil sierpe, o arderéis en el infierno atravesada por la espada». Por un momento, Morgana temió que aquella terrible amenaza acabara con la templanza de Ginebra, mas ésta no perdió en un momento su digna postura. «Mi querido Gawain, no acuso a la reina», respondió con una sonrisa plácida, «pues no veo aquí a una persona de tal dignidad, sino a la dama desleal que nos traicionó a mí y al rey de los anglos». Gawain se llevó la mano a la empuñadura de la espada, pero no alcanzó a sacarla de la vaina. Retenido a la fuerza por sus compañeros, abrumados por su osadía, un vendaval de protestas barrió el salón del trono como una tormenta, amenazando con llevarse consigo toda la paz y el esplendor que había conseguido para el reino. Los nobles de Logres se enfrentaban a sus iguales de Camelers, tan injuriados unos como indignados otros. Entre los más encendidos se encontraban los caballeros de Danneblaise, Camelfors, Haudeserts y Corsvigan, todos ellos nobles de Camelers, parientes de Ginebra y cómplices en la primera conjura contra el rey Leodegrance, observó Morgana. Ninguno recibió la visita de sus aves negras, no fue necesario hechizarlos. En cuanto supieron de la nueva confabulación, se entregaron a la causa de muy buena gana, pues veían en ella otra oportunidad de venganza. Sabed, señora, que por poco me habéis llevado a donde no puedo ser llevado por ninguna mujer, confesó finalmente Gawain, al tiempo que retrocedía de propia voluntad, asegurando a sus hermanos de armas que volvía a ser dueño de sus actos. Aunque todos los de vuestra tierra lo juraran,
no harían que fuera verdad lo que acabáis de pronunciar. En lo alto de su sitial, Ginebra había recuperado la calma de una forma prodigiosa. El miedo, la ira, la indignación, toda emoción había desaparecido de su hermoso rostro, como las últimas nieves barridas por una tormenta. Mantuvo la mirada fría en aquella que reclamaba su puesto y contestó alzando la voz sobre el bullicio: soy inocente y nada más diré ante tal delirio. Tampoco pediré defensa. Dios sabe la verdad y hará que ésta prevalezca, castigando a quien comete perjurio. Arturo llevaba esa misma tempestad en su interior. Morgana podía notarlo. Le hizo saber a su hermano que estaría a su lado en este duro lance, y él la sintió agradecido por su apoyo. Como si cargara con el peso del mundo sobre sus hombros, Arturo se puso en pie para dirigirse a todos los presentes. Kay golpeó con fuerza su báculo. La calma llegó tardía, pero a tiempo de que todos pudieran escuchar al señor. No es posible resolver una cuestión de tal relevancia sin celebrar un juicio, anunció con solemnidad. Mañana, pues, tomaré juramento a los nobles de Camelers y escucharé las demandas de unos y otros señores. Sea cual sea el veredicto, sabed esto: por la fe que le debo al Creador del mundo, cualquiera de las dos que sea culpable de esta traición, caerá sobre ella todo el peso del daño realizado, y será tal su castigo que se seguirá hablando de ello después de mi muerte. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con los mitos de Rey Arturo, del libro de La Maga Morgana y la Falsa Ginebra. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.